nosotros ya cotidianamente informamos al mediodía, así que por supuesto que en el lanzamiento estamos presentes para darles también programas nuevos. Bueno, ¿cómo tomas esto del 2004 con la nueva programación? ¿Es algo más o tomamos algo rutinario? No, por supuesto que se les da todo el apoyo y esperemos que funcione bien. El canal viene creciendo desde que empezó, así que esto le va a dar más fuerza todavía para llegar a los primeros lugares. ¿Este 2004 significa algo especial en tu carrera, una etapa nueva o simplemente la continuidad? Siempre es algo nuevo, un año que comienza es una promesa de hacer un buen trabajo y de seguir responsablemente como venimos todos los días frente a las cámaras para informar. Bien, bien. ¿Y respecto a la radio? Y en la radio estoy los domingos en Radio 10, con Jorge Lapausi de 12 a 15. Este lanzamiento no se puede defraudar, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, cada vez que uno empieza con un proyecto, con un objetivo, trata de no defraudar. Ojalá este proyecto que yo inicio este año le guste a la gente. Es un producto atípico en líneas generales para la televisión. ¿Por qué? Porque es un programa de fe. Es un programa de fe dirigido, si bien lo haces para un público muy amplio, no es un programa profesional, pero es un programa de fe. Que lo empezamos filmando en Europa, en Francia, empatándolo con la misma advocación en la Argentina, con testimonios de fe y de milagros, pero fundamentalmente narrando las historias de las apariciones y las historias de la vida de los vivientes. Es como que hay una aprensión sobre cómo lo va a recibir el público, podemos decir. No, para mí no. ¿Está especulado que va a ser éxito? Yo no sé si está especulado. ¿Quién puede decir que puede ser un éxito o un fracaso? Nadie. Lo más difícil es tener un éxito en la televisión. Lo más fácil es tener un fracaso. Y mantener un programa. De todas maneras, este es un ciclo que va a durar 13 capítulos nada más. Está pensado para 3 meses. Es un programa dificilísimo de llevar a cabo. Porque permanentemente estás hablando desde la abstracción. La Virgen es algo abstracto, los viventes están muertos, entonces desarrollar una historia así no es fácil, es compleja. Justamente, ¿cómo lo van a hacer entonces? ¿Cómo lo van a encarar? ¿Cómo va a ser la producción? Ya están, hay 10 capítulos hechos. Ah, bien, bien. En realidad es una documental. Ah, no. O sea que ya de los 13 capítulos cuando... Empezamos octubre, noviembre a filmar. Ajá. Empezamos con Lourdes y María Milagros en Francia. Después seguimos con la Virgen de Copacabana a Perú, a ver la religiosidad de Perú. Los alcaldes incas. Este programa también, en alguno de los casos, tiene un contexto sociopolítico bastante fuerte. Entonces se va mechando. Por eso te digo que fue un programa que es muy atractivo de distintos polos para verlo. Finalmente, ¿no? Y para que la gente se enganche, tenga curiosidad por ver este programa, ¿cómo lo podemos entender, comillas, ¿no? En 2 o 3 palabras, 2 o 3 conceptos. La fe es un don, pero de todas maneras vale la pena verlo, porque aunque uno no sea católica, la historia vale en sí misma. Uno puede creer o no creer, pero no se le puede negar que estas historias se han ido sucediendo a lo largo de los años. Clarito, gracias y éxitos. Gracias. Tanta presentación no se puede defraudar a la gente, ¿no? No, por supuesto que no. Está bien. Y bueno, ¿qué es el 2004? ¿Significa una continuidad del trabajo, un nuevo desafío? ¿Ante qué estamos? Mira, yo creo que es una continuidad del trabajo. Cada año es un desafío. En la Argentina es una especie como de permanente desafío. Nunca terminás de acomodarte que ya te golpeó de vuelta, así que hay que estar permanentemente en training, así que no implica, digamos, siempre una expectativa nueva, pero no una acción diferente. A nivel, ¿por qué no, colegas? Chiche es muy respetado por su forma de actuar, por cómo hace periodismo. ¿Se puede hablar del kit de la cuestión, de algún manejo determinado de esto? Nosotros lo que tenemos es como, a veces la gente cree que eso es malabarismo que se hace periodísticamente, yo creo que es un enorme esfuerzo, es decir, hay mucha gente trabajando para que las cosas salgan como uno quiere que salgan, a veces lo logra, a veces no, pero yo creo que hay una fórmula, creo que lo que hay es una dedicación muy grande, un esfuerzo muy grande, yo te diría muy responsable. Por hacer, insisto, a veces te sale, a veces no. ¿Hay tópicos que ustedes en el programa tienen mensualmente o quincenalmente o van de acuerdo diariamente a cómo va a ser la información?
No, nosotros vamos cambiando de acuerdo a lo que va pasando. Vamos sintiendo lo que la gente demanda o lo que la gente le interesa. Pero de ninguna manera trabajamos sobre un esquema. Ah, el esquema es el no esquema. Lo único permanente para nosotros. Quiero preguntarle a Chiche, ¿cómo ve la realidad sociopolítica argentina de este año? Yo creo que la veo bien desde el lado de la gente porque hay una gran expectativa para que las cosas anden bien. No sé si se están haciendo bien todo, o todo lo bien que... Y esta pasión, digamos, que tienen los argentinos que las cosas salgan bien, estén bien canalizadas. Ya como este, recién empezamos a transitar esta etapa y vamos a ver cómo funciona. Yo insisto, me genera expectativas por el lado de las acciones oficiales. Clarito, muy mal. No, gracias. Sí, esto porque no hay que defraudar ahora, ¿no? No, no vamos a defraudar para nada. Yo creo que a la gente, en las grabaciones de los sketches y las presentaciones, la verdad que nosotros mismos nos reíamos muchísimo y la pasábamos bien. Grabando es un buen síntoma de que eso se va a transmitir al público, porque me ha pasado, cuando le ha pasado, gustado a la gente, entonces es muy importante también. Complemento con la gente que está trabajando, ¿cierto? Es muy importante que el elenco esté entre ellos, si no es que se note, la gente lo intuye y no es bueno. Pero además de eso, creo que el producto es muy importante. Vamos a usar que... porque es para toda familia, es a las 10 de la noche, va a haber desde novelitas, sketches, musicales, personajes nuevos. ¿No es un poco lo que hizo arriba? Hay una novela, Tu Amor, que es con Freddy, que es mi marido, que es un proctólogo. Pablo y Pacho son una pareja de gay que se enamoran de mi marido. Y él me ignora un poquito, empieza a dudar de su sexualidad, y yo estoy tan así... Pero después...